programa Somos Latino VIP, lo mejor que hay los sábados. Y en esta ocasión tengo un invitado. Vamos a ver si adivina qué dice. Un, dos, tres, cuatro. ¡No! Ponme todo eso, pa'lante, pa'lante. Es un placer tenerte aquí, el Chuape. Seguimos. Gracias, gracias por la invitación. Bueno, ya pueden oír la maravillosa música de él de fondo. Así que, ¿cómo te trata la ciudad de Nueva York y ese calor que está haciendo aquí? No, gracias a Dios, muy bien. Recibimiento de W, Ulloa. ¿Y qué te digo? Estamos trabajando hoy actividad en Connecticut y en Sal y Pimienta. Exacto, vamos a empezar. Esa es la última pregunta, pero vamos a empezar por ahí. Esta okay. noche, todo el mundo que se dé cita en el Bronx, una de las primeras fiestas de Chuape en Sal y Pimienta. Claro que sí, claro. Dime que sí. Nos trae todos esos éxitos, háblanos de eso. ¿Qué te digo? Esta noche, así que mi gente, se den cita para allá. El equipo completo de trabajo del Chuape estará ahí, la compañía W y Ulloa también va a estar por ahí, así que desen cita y gócense el show. Claro que sí, el vino, yo me consta que yo lo vi en las redes sociales, su llegada al aeropuerto, el vino con casi todo su staff, así que el show va a estar maravilloso. Sí. Quedó uno, pero con Dios delante viene en la semana. No, olvídate, tú vas a seguir pegando éxito y próximamente entonces, hoy para los premios urbanos. Y me avisa ahí. Sí, tú, sí, vamos oye, para los premios urbanos. Puesta, esa gente de prensa tuya, va para los premios urbanos sí, allá en Umbrella. Claro que sí, vamos a estar por empezamos. Ahí. Mira, Chuape, yo estuve de muy presentada y agentada en el internet buscando qué significa tu nombre, porque yo pensé que eso significaba algo en otro idioma. Pero okay. Después vi que no, que hay una historia detrás de eso, como que un fanático te lo puso, dime. Claro que sí, el nombre del Chuape surge de una canción que se llama Meti Zambulle. El tema tuvo buena acogida en el sector, allí en Santo Domingo, y todas las personas iban y decían, ponme el Chuape. Y se quedó el nombre del Chuape, no fue un nombre que yo le elegí para mí. ¿Te gustó? Pues pegajoso. Entonces se quedaron con el Chuape, el Chuape. Y si no hubiera ahí. Sido Chuape, ¿cómo te hubieras llamado entonces? Quizás me hubiera puesto un nombre más bonito. Más bonito. Pero ese está bien. Entonces, ese ritmo del dembow que está ahora mismo sumamente de moda en la República Dominicana, algunas de las pistas eran las que es reggaetón hace un tiempo atrás en Puerto Rico, y veo que tienes futuros proyectos con exponentes boricua. ¿Cómo se da ese junte? Sí, gracias a Dios. Déjame anunciar la venta de mi álbum, claro. Mi disco ahora el 1 de marzo, sale bajo el sello de Sueños Record. Y sí que mi gente en iTunes lo pueden descargar. Vienen muchas cositas buenas por ahí. Aparte de que estamos mezclando y saliendo un poco del dembow, ya hicimos una salsa. Viene tema en proyecto con Joel y Randy y Michael Emanuel. Y qué te digo, seguimos innovando y tratando de que el género no se quede ahí en el dembow. Así es. ¿Cómo se dio ese junte con Joel y Randy, por ejemplo, con esas exponentes boricua? Sí, todavía incluso tengo que montar las voces porque el viaje para Santo Domingo no me dejó y todavía tengo muy ajetreado. Pero son conexiones que tú sabes que llegan ahí de una vez. Lo importante es que ellos saben del show, ¿eh? Eso es lo importante. Claro, gracias a Dios, sí. Claro gracias. Que sí, háblanos del video. Vi que tienes un video. Sí, ahí el video de Rompo y Le Meto. Tiro una pierna para acá y otra pierna para allá. ¿Cómo? Yo creo que trajeron el DVD ahí, sí. Aparte de que ahí viene el video de Te Subí Los Vidrios también, que está hecho y producido, que por ahí viene también. El video de ese tema también está en YouTube. También lo pueden buscar, que salió ayer. ¿Y qué le digo? Seguimos trabajando, que es lo más importante. Sí, yo vi, corrígeme si me equivoco, tú no tienes disquera. Tú estás a Costilla Record. Yes. Entonces, ¿cómo, si estás a Costilla Record, cómo llegas al ambiente artístico? ¿Quién te da esa ayuda? ¿Quién te empuja para entrar? ¿Qué te ¿Quién digo? Dijo, ese chamaquito tiene talento, déjame ver si yo lo ayudo. ¿Qué te digo? Dios no se queda con el sudor de nadie, y yo soy un fajador de hace más de 9 años tratando de conseguir lo que quiero. Pero siempre confiando en Dios y que algún día yo lo iba a lograr. Entonces, como vuelvo y te reitero, Dios no se queda con el sudor de nadie. Algún día Él te premia. Tú lo que no puedes ser desesperado y seguir trabajando con fe. Exacto. Y eso te ha traído importante. Muchos cambios positivos a tu vida. Gracias a Dios que sí. Claro que sí, pero algún cambio negativo que te haya dado como esta carrera, como no puedes pasar mucho tiempo con tu familia, ¿qué cambio no tan bueno te ha dado? ¿Qué ha valido la pena el sacrificio? ¿Qué te digo? Yo paro todo el tiempo ajetreado en la calle y en Santo Domingo, moviéndome con el proyecto, haciendo mi diligencia de reuniones en reuniones.
pero que al final del camino uno se da cuenta de que valió la pena el esfuerzo, porque tuve la respuesta del pueblo cada vez que tú vas a un sitio, canta los temas nuevos, que ahora se está moviendo para acá. Y qué te digo, eso es lo más importante. Claro, ¿quién te ayuda a hacer las canciones o las haces tú solito? ¿Quién te ayuda a producir? Todas las canciones que salen mías son mías. Qué bien, entonces, ¿cómo la haces? ¿Qué te inspira esa letra tan jocosa, tan particular, Bueno, ¿qué te digo? Mira, yo estoy en un estudio y si me dio para beberme un romo ahí, lo que me salió, yo lo hago. Eso está muy bien. Sí, yo lo hago ahí mismo. Si hay que hacer cualquier tema, mando a buscar un trago y de ahí va saliendo la canción, de verdad que sí. Así que el chamaquito tiene talento, él le sobra, lo está demostrando. Gracias a Dios. Háblame, por favor, háblame del flow. Eso no se puede quedar. No, tú no tienes ese flow encasillado que tienes todos los exponentes de la música urbana. ¿Quién te ayuda? ¿Tú mismo también? Claro, porque es una forma de que yo me siento bien vistiéndome así. Bueno, W sabe que ayer dimos pila de vuelta atrás de cosas que a mí me gustaban. Vamos a buscar aquello, vamos a buscar esto, ¿entiendes? Porque no me gusta vestir así, llegué yo, no, sino sentirme cómodo en tarima. Y claro, y más que eres una figura pública, tienes que estar pendiente entonces de la imagen. Entonces vamos a entrar a un temita. Yo sé que para ti no es muy cómodo, pero yo estaba viendo una entrevista con un compañero de la prensa cuando llegaste al aeropuerto, que tú dices que como caballero no te gusta hablar de la relación que tuviste con Tamara, la ex comunicadora de los dueños del circo, pero el hecho de que tú aclares si estás... El hecho que tú aclares si estás con ella o no, si iba a haber boda o no, no quiere decir que tú pierdas la caballerosidad con ella. Tú no estás hablando de ella, tú solamente estás aclarando. Pero en realidad, ¿qué tú quieres saber? Que si yo estoy con ella. Si estás con ella, ¿y qué es la que hay? ¿Va a haber matrimonio? Ya, ¿no hay? ¿Cómo es la cosa? Ya Tamara y yo no tenemos ningún tipo de relación, no, pero somos amigos, de verdad. Y ya, quedó ahí. Ya, no dolió. Quedó ahí. Tranquilo. Sí, ¿verdad? ¿Estás soltero? Ahora. Claro que sí, sí, estoy soltero. Ahora sí. Damas, después de esta gira por Nueva York, el Chuape llega a República Dominicana, ya tú sabes que supiste solterito y sin compromiso. Y que no sé qué tiempo voy a durar aquí, si es un mes, no sé cuánto. No, vamos a hablar de eso, vas a estar bastante tiempo porque estuve hablando ahí con las personas que te manejan en la ciudad de Nueva York y tienes un itinerario fuerte, señor, el Chuape. De doblete, él tiene fines de semana que hace dos fiestas por día. Eso es verdad, el éxito no se te puede quitar. Vamos a otro chismecito que yo quiero aclarar antes de que tú te vayas. ¿Es verdad que tú eres enemigo de la Delphi? Que no se llevan. ¿Que yo soy enemigo de la Delphi? Yo y eso. No, eso es mentira. Incluso la Delphi, antes de yo subir, el 26, estuve hablando con su manejador y nosotros duramos un rato hablando porque la Delphi y yo somos de Santo Domingo los dos y paramos topándonos en party. No hay ningún tipo de problema, así que eso son malas lenguas, así que no. La gente puede buscar sonido y escribir cualquier cosa, hace cualquier nota y se le inventa, pero es bueno que tú lo aclares porque sabes que son figuras públicas. Claro que no, eso es mentira. En realidad la Delphi es un exponente del género que merece mi respeto y también está haciendo un trabajo, que es lo importante. Exacto, antes de finalizar y yo dar los teléfonos de contacto, tú vas a estar aquí en Nueva York, como dijimos, más de un mes. ¿Para dónde te diriges? ¿Para República Dominicana? ¿Cuál es la próxima gira que tiene y hacia dónde? Llegamos a República Dominicana, ya están pautando la gira de Europa. Y para Europa, señores, se está hablando de Argentina también. Se está tratando de hacer un... ¿Para Argentina? Sí, wow, se está allá está sonando el Chuape, Carlos señores. Carlos Bautista está cuadrando eso por ahí, desde que llegue, si Dios quiere. Eso se va a dar con mucho ojalá éxito. Que las negociaciones queden bien. Van a quedar bien, eso es afirmativo. Entonces voy a dar el teléfono de contacto antes de despedirnos aquí en la ciudad de Nueva York, 917-743-5599 y 347-276-6362. Y yo ni sé para qué estoy dando los teléfonos, porque este señor tiene la fiesta llena, pero por si acaso no, hay un diga espacio. Eso, porque no llaman. No, ellos van a llamar porque es el Chuape que ellos van a llamar, ellos tú sabes. 917-743-5599. Bendiciones, éxito y gracias por haberme acompañado aquí. Gracias a ti por la invitación, de verdad que sí. Señores, y no se vayan, vamos a una cortita pausa porque el programa sigue con el Chuape.